Esta te va a gustar. Ay, no me mires así. ¿Cómo te miro? Ay, no sé, así. Es que me da vergüenza. Es que eres tan guapa que no puedo dejar de mirarte. Sabes que te quiero un montón, ¿no? Espera, espera. Uy, qué tarde, me tengo que ir. Mira, Dani, no puedo. Es que no puedo. Adiós. Sí. Ana, soy Eva, ábreme. Ahora, es que estoy estudiando. Ana, por favor. Es que... Ana, no estoy bien. Vale, venga. Al final Dani va a pensar que te pasa algo. Es que me pasa algo. ¿Pero tú quieres o no quieres? Sí, me quedo embarazada. ¿Qué? ¿Pero qué dices? Yo seré la primera. Ya, pero hay muchas cosas para prevenirlo. Está el preservativo, la pastilla... Ya sé que hay muchas cosas. ¿Pero tú sabes cómo funcionan? Sí. Bueno, más o menos, ¿no? Ya está la cena. ¿Con quién habláis? Ay, mamá. ¿Cómo lleváis el examen de mañana? Acércame al plato, acércame al plato. Aquí está el pan. Mira, esta es Ana, una amiga de Eva. Se va a quedar un par de días. Hola. ¿Qué tal? Mira, mira, no se dieron cuenta. ¿Qué les pasa? Nada. ¿Qué sea lo de la campana de Gauss? No pillo nada. Mira lo que te he traído. ¿Dónde lo has sacado? Se lo he quitado a mi hermano. Y las instrucciones también. A ver. A ver. Busca algo fálico. A ver. Ábrelo. Esto no funciona. Bueno, ahora ya está. Mira, Carlos. Estaba en la habitación de Eva. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Te hace gracia? No es para tanto. Seguro que lo compró por curiosidad. ¿Y si ya lo ha hecho, Carlos? Bueno, si quieres hablar con ella. ¿Vale? ¿Seguro? Seguro. Anillo, implante, no entiendo nada. Mira esto. Aquí dice que si el chico se retira a tiempo y eyacula fuera, no te puedes quedar embarazada. ¿La marcha atrás? Sí. Que va, yo paso de eso. No es un método anticonceptivo. Además, si lo hago, lo quiero hacer bien. No sé. El artículo de la diosa del amor no estaba nada mal. No, no está mal. No sé, ¿tú qué harías? Supongo que se lo preguntaría a alguien que sepa y que tuviera mucha confianza. Como a mi hermano. O a mis padres. ¿A mis padres? Que va, vaya palo. No sé. Oye, ¿y tus primas? ¿No nos contarían algo? Vale, si quieres las podemos ir a ver al bar. Y también se podemos preguntar a mi hermano. Vale. Aquí está su cambio, muchas gracias. Venga, por favor, explícamelo. No, que no, hacer... que estoy trabajando. Por favor. Que no. Pero si ahora no hay nadie.
Venga, Tete. Es que no lo entiendo. Yo siempre te estoy haciendo favores porque me dediques 5 minutos que no te va a pasar nada. Que no, Ana, venga. No me agobies más. Pero pobrecilla, imagínatela. Se puede quedar como esta por pera. Venga, porfa. Por favor. Por favor. Está bien. A ver, escuchadme atentamente, ¿sí? El preservativo es una fina funda de látex que se adapta al pene durante la relación sexual. Es muy importante cómo y cuándo ponerlo. Debe colocarse cuando el pene está en erección, antes de cualquier contacto y, por supuesto, antes de la penetración. Se coloca sobre la punta del pene apretando ligeramente con la yema de los dedos la punta del preservativo. Así creamos un espacio para retener el semen sin producir la rotura del condón. Se desenrolla hasta la base del miembro. Al finalizar el contacto sexual, debe retirarse el pene de la vagina antes de que haya desaparecido la erección, sujetando el preservativo desde la base para evitar que quede dentro de la vagina. Podemos ver cómo el semen queda en el interior del preservativo y comprobar que está entero. Es muy importante recordar que el preservativo es el único método anticonceptivo que protege de las enfermedades de transmisión sexual, como el SIDA, la sífilis o la hepatitis. Yo me voy. Eva, tenemos que hablar. Sí, ¿no? Esto es una galleta, ¿no? Sí, sí. Y esto es una taza. Y si introducimos la galleta en la taza, que es como muy femenina, la galleta se hincha. ¿Pero qué dices, papá? Mejor busco otro ejemplo. En primavera, las flores se vuelven muy bonitas y las abejas que se alimentan de ellas, pues se introducen dentro de la flor. Y entonces hay un polvito dentro. Papá, ya sabemos lo de las abejitas y el polen. Lo que tu padre os quiere decir es que llega una edad en que las personas pues encuentran otras personas y se gustan. Y entonces se enamoran, hacen el amor. Y si hacen el amor pero todavía no quieren tener niños, tienen que tomar ciertas precauciones. El primer día del ciclo es el primer día de la regla. La regla dura unos 5 días. El cerebro envía unas señales, las hormonas sexuales, responsables de una serie de cambios en el cuerpo. Por un lado, estas hormonas hacen que los folículos, futuros óvulos, empiecen a madurar en el ovario. Al mismo tiempo, la membrana que tapiza el útero, el endometrio, se vuelve más esponjosa, se prepara para recibir un óvulo fecundado y las secreciones vaginales se hacen más espesas. A mediados del ciclo, sobre el día 14, se produce la ovulación. El ovario libera un óvulo maduro que se desplaza por las trompas hacia el útero. Si en su camino no encuentra espermatozoides, continuará hacia el útero. Una vez allí, será eliminado junto al endometrio, en lo que conocemos como menstruación o regla. Es el fin de un ciclo e inicio de uno nuevo. ¿Qué pasa si, por el contrario, el óvulo ya maduro encuentra en su camino espermatozoides? El óvulo será fecundado y como futuro embrión se desplazará hacia el útero. Allí se implantará en el endometrio para continuar su desarrollo. El embarazo progresa. Para prevenir el embarazo, disponemos de la píldora anticonceptiva. La píldora actúa suprimiendo las señales que el cerebro envía al aparato reproductor, impidiendo así la ovulación. Si no hay óvulo, no hay embarazo. También hace que las secreciones del cuello uterino sean más espesas, dificultando así el paso de los espermatozoides en su trayecto hacia el útero. La píldora se toma a diario, durante 21 o 22 días. La primera vez que se toma coincide con el primer día del ciclo, es decir, el primer día de la menstruación.
Después de estos 21 o 22 días, se descansa una semana. Durante estos 6 o 7 días aparecerá el sangrado. Reiniciaremos la toma de la píldora después del descanso. Es importante tomar la píldora cada día, más o menos a la misma hora. Y es muy importante recordar que las pastillas son un método muy eficaz para prevenir el embarazo, pero no previenen de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué te pasa, Carlos? Nada, nada. ¿Cómo que nada? Oye, me preocupa lo de la niña. Ya no es una niña, Carlos. Ya, y yo como un tonto contándole lo de las abejitas. Es normal, estabas nervioso. ¿Sabes? Creo que tiene muchas dudas. Tendríamos que hacer algo. La llevamos a tu ginecólogo. Él seguro que sabrá cómo explicarle. Podemos intentarlo, pero igual no quiere. Pues algún sitio que lo pueda informar mejor que nosotros. La idea es buena, pero veremos si nos hace caso. ¿Sabes? Hace ver que no escucha, pero en realidad se entera de todo. ¿Tú crees? Yo no esperaba que mis padres me contaran eso. Ya, da corte hablar de eso con los padres, ¿no? Así que queréis saber cómo funcionan los métodos anticonceptivos. Sí, el condón y la pastilla no nos hace falta porque ya sabemos cómo funcionan. Bueno, aunque yo no lo necesito porque no tengo novio. Seguro que tienes algún noviete por ahí, que me lo dijo tu madre el otro día. Así que más vale que te informes ahora también. Vamos, no la agobies, pobre. Pero bueno, ¿qué es lo que queréis saber entonces? Pues los otros métodos. Esos que son tan eficaces como las píldoras. Sí, y una especie de anillo. Estuvimos mirando revistas, pero no nos enteramos mucho. Bueno. Sí que son métodos hormonales muy cómodos y tan eficaces como la píldora, porque son lo mismo. Pero a veces es mejor utilizar doble protección. Un anticonceptivo hormonal para no quedarse embarazada y un preservativo para evitar el contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual. Pero, ¿por qué no se lo habéis preguntado a vuestros padres? ¿Pero qué dices? Esas cosas no se preguntan a los padres. ¿Ah, no? No, se preguntan a una amiga, a una prima o a una hermana mayor, como cuando yo te lo pregunté a ti. Ya, ¿y quién te crees que me lo explicó a mí? No, ¿mamá? Pues claro, ella y papá. ¿Y no te dio vergüenza? ¿Qué va? Es normal, no pasa nada. Es lo mejor que podría haber hecho. Pero bueno, ya que estáis aquí, si queréis os contamos todo lo que sepamos sobre el parche y el anillo. El anillo mensual y el parche son dos nuevos métodos anticonceptivos hormonales. Son tan eficaces como la píldora porque actúan de la misma forma. Suprimen las señales que el cerebro envía al aparato reproductor y, por lo tanto, impiden la ovulación y evitan el embarazo. El parche se aplica sobre la piel limpia y seca, sin cremas y sin vello. Concretamente sobre nalgas, abdomen, parte superior externa de los brazos o parte superior del tronco, no en los senos. Se utiliza un parche por semana durante 3 semanas seguidas. Cada semana se cambia el parche y el lugar de aplicación. La cuarta semana se descansa apareciendo el sangrado. El anillo mensual es un anillo de plástico flexible y transparente que se coloca en la vagina donde libera hormonas de forma constante. Se coloca una vez al mes y se deja colocado durante 3 semanas seguidas de una de descanso en la que aparece el sangrado. La colocación y retirada es muy fácil. Se coloca como si fuera un tampón higiénico. Su eficacia es independiente de la posición que adopte la vagina. No se nota ni se cae. Hola, ¿se puede? Sí, estoy estudiando. ¿Qué tal con tu chico? Bien, ¿por qué? Tu madre y yo hemos estado hablando sobre la conversación del otro día y queremos decirte que aunque no sepamos explicarnos bien, sabemos lo que pasa. Nosotros también hemos tenido tu edad. Si quieres, aquí tienes la dirección de un centro de planificación familiar. Está al lado de la casa de tu abuela. Siempre está lleno de jóvenes. Allí sabrán explicarte muy bien todo lo que necesitas saber. Por favor, ve. No tengas vergüenza. Vale. También deberías aprender a utilizar esto. Si necesitas más, está en el baño.
Bueno, cariño. Te dejo estudiar. Ana, ¿qué haces esta tarde? ¿Eva? Sí. Vamos. ¿Y qué me explicas? ¿Es guapo tu novio? Sí. Muy bueno. Muy bien, ¿y lleváis mucho tiempo juntos? Mm. ¿Y entonces? Queríamos hacer. ¿Y tu duda es qué métodos anticonceptivos tomar? ¿Y él lo tiene claro? Bueno, pues que sepas que para otro día él también puede venir, porque esto es una cosa de dos. Vale. Y es muy importante que sepáis... ¿Esto qué es? Justamente, que la pastilla del día después no es un método anticonceptivo, ¿de acuerdo? ¿Ah, no? La píldora del día después no es un método anticonceptivo, es un método de emergencia. Se utiliza para evitar el embarazo en aquellos casos excepcionales en los que no se ha usado protección o se ha producido un fallo en el método habitual. Se debe tomar lo antes posible, ya que su eficacia queda reducida a partir de las 48 horas. Actualmente, disponemos de muchos métodos anticonceptivos que permiten poder escoger en función de las necesidades y preferencias de cada persona. El preservativo es el más conocido. Es un método de barrera porque impide el paso de los espermatozoides hacia el útero. Y tiene un beneficio añadido: previene las enfermedades de transmisión sexual como el SIDA. Los métodos hormonales, píldora, parche o anillo menstrual, actúan de la misma forma impidiendo la ovulación. Actualmente las dosis que se están utilizando son muy inferiores a las utilizadas en los inicios de la anticoncepción hormonal, reduciendo así los efectos secundarios, pero no su eficacia. Se diferencian básicamente por su frecuencia de administración: diaria la píldora, semanal el parche o mensual el anillo. No debemos utilizarlo sin consultar al médico. Disponemos también de implantes subcutáneos que se ponen en el antebrazo y de dispositivos intrauterinos cuya duración de ambos es de 3 a 5 años. Los implantes subcutáneos y los DIUs son métodos especiales. Es imprescindible la intervención de un médico, tanto para el asesoramiento como para la colocación. Por último, se disponen de métodos anticonceptivos irreversibles, como la ligadura de trompas o vasectomía, para aquellas parejas que deseen evitar el embarazo de forma definitiva. Para elegir con libertad, hay que buscar información de calidad, que solo padres, educadores y médicos pueden darte. Habla con ellos. Entonces entró mi padre con un preservativo. No veas, vaya corte, ¿no? Pues sí, la verdad es que al principio un poco, pero luego ya no. Creo que a él también le da un poco de corte. ¿Sabes? Me alegra que mis padres intentasen hablar conmigo de una forma natural. Gracias a ellos fui al centro de planificación familiar y ahora ya sé cómo hacer el amor con precaución. Tendrías que llevarme algún día, que no te creas que a mí me da igual, también estaba preocupado. Entonces, ¿hoy no te vas a escapar? Puede que sí, si se me hace tarde.